Amigos televidentes, Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Un programa dedicado al arte nacional en contexto. Artistas, ideas, obras. Todo eso y más en Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos para ustedes un in memoriam. Guillo Pérez. El maestro Guillo Pérez, que así fue conocido, respondía a una poética y a una estética considerada como realmente detallada dentro de lo que se llama el ámbito nacional y de la plástica dominicana. Guillermo Pérez Chicón, conocido cariñosamente como Guillo Pérez, fue un hombre que aportó a la plástica dominicana en todos los sentidos, como maestro, como pintor, como animador, como incluso colaborador. Era un hombre de una humanidad abierta a todos. Y es bueno que los amigos televidentes puedan realmente entender el hecho de que un artista es, entre otras cosas, un creador. Parecería irónico decir, no, debe ser ante todo. No, es dentro de muchas cosas un creador. Y así, Fidel, nosotros podemos ir viendo también facetas, incluso facetas estéticas, antropológicas, visionarias, facetas que realmente constituyen un universo. No sé qué opinas tú sobre el particular. Don Alice, en uno de los programas anteriores que le dedicamos a la memoria de Susy de Pellerano, esa gran artista plástica dominicana, fallecida recientemente, yo llamaba la atención sobre el hecho de que estábamos viviendo un momento triste, algo triste de la plástica dominicana y del arte en general, por la desaparición física de algunos de nuestros grandes creadores, de los maestros, ¿no? Y mencionaba algunos de ellos fallecidos recientemente o en años recientes. Algunos no tan jóvenes, algunos más jóvenes, los maestros. Y sucede que ahora nos llega la noticia, la infausta noticia del fallecimiento del maestro Guillo Pérez. Sin duda que la plástica dominicana está atravesando por un momento marcado por la desaparición de los grandes maestros y la emergencia de los nuevos que toman su enseñanza, su tradición y su legado, ¿no? Este programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura de Alicia, es un programa educativo, es un programa formativo que se dirige hacia la educación de la gente, la educación artística, la educación estética, para hacer crecer la valoración, para cultivar la sensibilidad de la gente. Pero no es un programa necrofílico, en el sentido de que solo vamos a hablar de los muertos. No, pienso que este programa de tipo formativo debe hacer homenaje permanente a la memoria de aquellos grandes creadores del arte dominicano. Porque se trata de eso, de situar el arte dominicano en contexto. Y nosotros tenemos un gran problema con la memoria. En el caso de Guillo Pérez o Dalí, no hace falta presentación, porque es tal vez el artista plástico dominicano, no el pintor, sino el artista plástico, más famoso, ¿no? Más conocido, ¿no? Incluso por la comunidad que está fuera del arte. Sin embargo, nosotros tenemos un compromiso aquí con lo mejor, y es con la memoria, con preservar la memoria, el artista, su legado, y esa condición privilegiada del creador que tú señalas. Claro, Fidel, también es importante tener en cuenta que este hombre, que aunque tenía barba de profeta, de Dios bíblico, cara de Dios bíblico, sí, fue un hombre que nació en San Víctor, en Moca, ¿no? Un 3 de agosto de 1923, ya lejano. Pero fue un hombre que se acercó al arte sin ningún tipo de pretensión. Ni de pretensión. Sí. Nació en el arte, así como lo vemos en la pantalla y los amigos televidentes pueden observar, parecía incluso una especie de profeta islámico, ¿no? Parecía un hombre... O del Antiguo Testamento, podría ser. De sino, sí. Yo lo digo por la... Por los recientes, sí. Los recientes y por el adorno de la cabeza. La cabeza. Pero, sin embargo, esa lo boina. Importante es que esa boina
no es la de un hombre que fue violento ni nada por el estilo. Fue un hombre pacífico, un hombre creador y que siempre vivió el arte. O sea, se podía hablar de una estética personal del artista Guillo Pérez, que la mayoría de edad adulta la vivió en su sueño de creador. Eso es importante, saber que él estaba unido a sus paisajes, a aquellos gallos, a aquellos trenes viejos, a toda esa perspectiva donde realmente... Las cañas y los batelles. Las cañas y los batelles, pero que no solamente eso, los también ingenios. Estaba involucrada América y el Caribe. América. Porque cuando hubo esa exposición del quinto centenario, recuerdas bien que los símbolos y signos eran americanos. Sí. ¿No? Aunque incluían al país, lo incluían dentro de lo que se llama un mapa abierto. Un mapa donde la memoria, como tú muy bien señalabas, realmente fue el tema principal de este artista. Y a mí no me gusta mucho lo de necrofílico, porque parecería que cada vez que se muere un artista, sí, tendríamos que asistir a un sepelio. Y yo creo que no. Cada día más el artista es un ser que está vivo, que no muere. Mira, en alguna ocasión a mí me han hablado sobre tal cosa, y yo, tal artista, tal situación, y yo pregunto por artistas que han desaparecido, uh-huh, y me han dicho, pero Odalí se murió. Sí. Y es que uno se acostumbra a que están vivos. Sí, sí. ¿No? Y me pasó en estos días que estuve en un supermercado de la ciudad y me encontré con la hija de una reconocida socióloga dominicana, amiga mía. Y naturalmente cada vez que yo le veía, le preguntaba, ¿y tu mamá? Bien. Y ahora, una especie de lapsus lingüe o no sé qué, yo la vi y le pregunté, ¿y tu mami cómo está? Dice, pero Dalis mami se murió. Digo, ay, perdóname. Y es que uno cree que está vivo. Sí, no lo ve vivo. Pero fíjate que eso implica un aprecio. Sí, un aprecio. Un aprecio, o sea, que para ti sigue viviendo. Sí. O sea, eso es quien me tiene que decir. Lo mismo me ha pasado con artistas dominicanos que han fallecido y yo creo que está. Por ejemplo, mira el caso de Cándido Vidó. Todavía a los 2 meses yo creía que Cándido estaba vivo y que iba a acompañarnos a una tertulia. ¿Sabes lo que pasó, Dalis? Que tú, nosotros, no podemos imaginárnoslo muerto. ¿No? No nos lo podemos imaginar muertos. Entonces, lo estamos viendo siempre vivo, lo estamos visualizando, ¿no? Por el contacto, precisamente, por esa presencia. Tú no te imaginas que puedan llegar a morirse. Pero ¿no? Además que están las obras, sí, acompañándolo. Sí, que exacto. Es, no sé si lo peor o lo mejor, sí, pero sí, sí. Están sus obras ahí. Eso que tú dices. O sea, las obras están ahí. Esa es la palabra que tú dices, que te gusta utilizar en tus ensayos, que presentifica. Presentifica. Eso de presentificar, que alguna gente me dice, ¿y por qué Odalis habla de presentificar y no presentar? Y yo digo, bueno, porque eso está haciendo una labor, es una expresión, sí, temporal. Sí, exacto. Es decir, presentificar es hacer presente. Sí. Nosotros no concebimos que el artista muera, por ejemplo, porque estamos viendo su obra continuamente. Su obra, sí. Lógicamente, muere como todos morimos. Claro, estamos hablando, claro. Pero hablamos de él como si estuviera pero vivo. Pero es que el artista es memoria, y si es memoria, está presente. Está presente. Fíjate que la gente habla como de Picasso. Sí. Como que Picasso está vivo, que es compañero de nosotros. Y que expuso ayer. Y que expuso ayer, sí, y sin embargo, sí, mire cómo la prensa, sí, lo presentifica. ¿Pero por, sí, qué? Porque hay una obra. A mí me parece que incluso, Amelia, hablábamos de eso a propósito del maestro Guillo Pérez, porque fíjense que en el caso de Guillo Pérez, es bueno que el amigo televidente también conozca eso, siempre se hablaba del maestro Guillo Pérez, pero no era porque era un maestro de la pintura, como en efecto lo fue y lo es y lo sigue siendo, sino porque él siempre dio clases. Uh-huh. O sea, fue un maestro que fue un docente natural, que siempre hizo su arte, pero también enseñando. Sí. Entonces ahí que está la maestría, no por un título burocrático o algo. Realmente, en ocasión de una conmemoración que se hace en vida, que es la más importante, en relación a su obra, la maestra María Elena Ditren y el ministro de Cultura en el Museo de Arte Moderno expresaban que Guillo Pérez es el maestro de la plástica dominicana, porque es una persona que se consagra, que a través de sus ideales, porque siempre enalteció los valores culturales de la República Dominicana, nosotros lo vemos en sus empastes, en su pintura, a veces abstracta, a veces expresionista abstracta, lo vemos en las innumerables temáticas, como decía Odalis, que él aborda. Pero nosotros vemos enaltecer todo lo autóctono de la República Dominicana. Él sirve para expresar lo mejor de nuestro campo. Y recordemos
que estuvo de la mano con su maestro Georgi Morel en Santiago, que estudió en la Academia de Bellas Artes de Santiago, sí, claro, sí, y que fue maestro de maestros. Uh-huh. Recordemos a ese Guillermo Pérez, Chicón, sí, que realmente amaba la campiña y expresaba en todos esos paisajes, que no eran muy figurativos, Odalis, no, no, eran no, más bien emblemáticos, ¿verdad? Expresado a través de esos empastes, de esa pintura que tiene una textura táctil, pero con ese cromatismo del Caribe. Característico de él. Y era muy característico de él. Entonces, la obra de Guillo no es una obra puramente decorativa, paisajística. No, no, no. Es una obra que se traduce en todo lo que es lo vivencial. Porque nosotros vamos a ver más adelante, cuando las Torres Gemelas caen. Recuerdo que fui al Centro Cultural Dominico Americano y vi una exposición que me dejó petrificada. Cómo él expresó en el dibujo todo lo que había sido la catástrofe de las Torres Gemelas. Entonces, es un pintor que va de acuerdo a los tiempos, al espacio-tiempo. Claro. Otra cosa, hubo cierto momento de la crítica donde se creyó que Guillo era un artista costumbrista. Sí. Que estos paisajes, estos gallitos, estos campesinos, eran. Sin embargo, fíjense cómo en las líneas, el trazo, el cuadro se va convirtiendo en una alegoría. Claro. Incluso no alegoría del paisaje nada más, sino alegoría del hombre dominicano en su cotidianidad. También hay que ver que ese expresionismo, que podría ser en un caso abstracto, en otro caso simbólico, en otro caso alegórico, metafórico, realmente no constituyó más que un universo de formas. Formas que evolucionaron en el tiempo de una manera casi impalpable, porque todavía en abstracto o en concreto se veía que estaba la mano maestra del maestro. O sea, el colorismo de Guillo no fue un colorismo para vender, no fue un colorismo comercial, fue un colorismo aplicado como lenguaje, como técnica, pero también como universo y representación. No estamos hablando de que el aplique era dado para atraer, porque se veía bonito. No, 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 no. Allí había una poética visual muy específica, pero sobre todo de rescate de lo nacional y de lo natural en el ámbito dominicano. O sea, fíjate que ya la estética de él va en varias vertientes que hay que estudiar. Muchos críticos dominicanos, por ejemplo, el maestro Cándido Jerón, que ha escrito un libro, varios libros importantes sobre la obra de Guillo. El mismo trabajo que publica Amable López Meléndez el sábado 15 de marzo, da cuenta de, no es un adiós al maestro del color y la materia. Lo que Amable realmente observa allá es que lo declarado como pieza, lo declarado como lenguaje y como orden, realmente es parte de una estética y una poética que tiene su sentido en el mismo recorrido tempo-espacial. Eso es lo que significa ese ensayo del crítico Amable López Meléndez, Guillo Pérez, adiós al maestro del color y la materia. Por eso podemos decir que aún falta por estudiar una obra tan amplia, de un registro tan especial, pero además de tantos cauces, porque estamos hablando de una obra, una poética con muchos cauces, que no basta con un articulillo de periódico para decir que fue un gran pintor, el maestro. No, hay que ir más allá de la retórica. O sea, hay que ir realmente a lo que se llama, eso que entendemos la estética como una de las ciencias del arte y sobre la que vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, In Memoriam, Guillo Pérez. En una ocasión, el maestro Guillo expresó: de Dios darme más tiempo, seguiría creando arte. Palabras proféticas, porque después de esa expresión, él siguió creando arte. Y es que el maestro tenía un alma joven. Es paradójico que personas octogenarias que han desaparecido, como muchos sabemos, tenían ese espíritu siempre galopante, ese corazón siempre latiendo para crear. Lo vimos con Susy de Pellerano, sí. Pero ahora lo vemos con el maestro Guillo Pérez. Las generaciones actuales tenemos mucho que aprender, Odalis y Fidel, de esos grandes maestros. Sí, aprendemos, es que aprendemos de su de la obra, claro, que dejaron, del legado, por supuesto, a la obra que está ahí, la obra plástica, la producción artística que está ahí, ¿no? Material, palpable, táctil, pero también aprendemos de su enseñanza, aprendemos de su ejemplo, aprendemos de su trayectoria, ¿no? De sus ganas de vivir. Sí, del porque ejemplo. Porque es que ellos motivan vida, realmente, porque aman la vida. De esa larga vida, pero no solo larga, sino productiva. Muy productiva. Sí. En el caso de Guillo Pérez, más de 100 exposiciones nacionales e internacionales. Múltiples premios en el Centro León. En el primero, segundo y tercer concurso ocupó en dos de ellos los primeros lugares en pintura y en uno de ellos el segundo lugar. O sea, Odalis es Pero y a nivel caribeño, latinoamericano. Por eso le expreso de que más de 100 nacionales e internacionales. Sí. Presencia, exposiciones individuales, claro. Exposiciones colectivas, presencia en concursos y bienales tanto nacionales como internacionales, claro, una presencia, claro, en el mundo. En el mundo a propósito, el tema último, que bueno, uno de los temas que venía cultivando a propósito de lo que señalaba del año 92, es el tema de las culturas precolombinas. A esa me refiero. Le estaba trabajando, ¿no? Sí. El Guillo que evolucionaba también, pues claro, hacia las, con los signos del quinto centenario. Sí, los signos también, los signos. Los signos de las Américas. Pero la América antes del descubrimiento. Claro. De hecho, él participa, como veíamos nosotros en la imagen anterior, en exposiciones colectivas junto a Cándido Bidó y a Elsa Núñez. Sí, sí. No. Con temáticas. Maestros también. Exactamente. Maestro de la plástica dominicana y él realmente tuvo, mejor dicho, porque todavía queremos hablar en términos presentes, pero él tuvo realmente una participación activa, conjunta con grandes maestros de la plástica dominicana como Elsa Núñez y Cándido Bidó. Sí, en una de las versiones del FIART en Bellas Artes, yo recuerdo que él tenía su sala y a veces estaba solo, digo, maestro, usted está aquí solo con sus duendes. Me dice, no, estoy acompañado de ellos. Así él tenía un humor a sí, veces. Sí, acompañado. Estaba solo porque tenía una, creo que la esposa o el hijo tenía que salir. Mm. Will, lo dejaban ahí y él todavía se sentía mejor. Sí, y recuerdo en aquella ocasión, porque yo, junto con Amable López, tuve que trabajar como curador allí. Sí. Y siempre tenía eso. Pero hay algo también que hay que ir poniendo dentro del marco de la crítica, a propósito de la tendencia o de los ismos que cultivó Guillo Pérez. Hay una hipótesis avanzada por Amable López Meléndez a propósito del constructivismo. Sí, del constructivismo antillano, que él llamaba. Constructivismo antillano. Él le llamaba así. Siguiéndole también los pasos a Joaquín Torres García, sí, el uruguayo. El uruguayo, entonces, sí. ¿Qué pasa? Que ese constructivismo se ve precisamente en lo que se llama el tratamiento de las superficies. Además, en las cohesiones de color, forma, línea, tiempo y profundidad o no profundidad. Lo que pasa allí es que la lectura es también una contralectura. Sí. Allí podemos ver que realmente no hay una sola narrativa, sino hay un conjunto de narrativas. Sí. Y eso conduce a expresionismo, constructivismo, postcubismo, en fin, toda una serie de elementos de tipo vanguardista o de ismos que confluyen en una obra que creo debe estudiarse con detalle y con particularidad. A propósito de eso que señalas, Odalis, la obra visual, la obra plástica, la poética visual del maestro Guillo Pérez pasa desde la abstracción en un primer momento,
hacia una abstracción un tanto vehemente, efusiva, hacia lo que podríamos llamar una figuración expresionista. Claro. O una neofiguración. Una neofiguración. En las imágenes que hemos visto en los últimos minutos, anterior, la actual y posteriores, vamos a ver esa serie de imágenes de alegóricas al 11 de septiembre, uh-huh, en la que el maestro expresa de manera magistral todo ese sentimiento, ¿verdad?, de terror, de ansiedad, de esas vivencias de los seres humanos a partir del 11 de septiembre, porque es que realmente el arte se nutre de la historia, uh-huh, y la historia se construye de acontecimientos. Fíjense ahí cómo él, uh-huh, expresa ya las torres todavía permanentes, pero ya ardiendo, fuego. Sí, el ardiente. Fuego. Uh-huh. Entonces usted ve en la paleta de colores, uh-huh, del maestro, realmente expresa, conmociona a través de los colores, de lo que fue esa vivencia para la sociedad norteamericana, la caída de las Torres Gemelas, uh-huh, todas esas imágenes que hemos visto, más algunas como esta, fueron recogidas en una exposición a la que pudimos asistir en el Dominico Americano, en la que le hicimos realmente algunas cuestionantes, algunas preguntas al maestro, uh-huh, y él realmente se mostraba muy conmocionado por eso, y dice que inmediatamente eso sucedió, él comenzó de manera frenética a plasmarlo en el lienzo. En el lienzo al óleo, porque el maestro era un mago del óleo. El óleo, sí, sí, sí. Hay algo que también podemos ver, y es los cambios y las transformaciones, incluso yo diría que de la misma paleta y de la misma gama colorística. Hay veces que usted ve una pieza y usted cree que no es de él, porque no, cierta tendencia cree que él fue un hombre costumbrista, campestre y todo eso. Cierto. Pero no, Guillo Pérez fue un hombre universal. Mm. La misma exposición de 1992 a la que aludía Amelia lo demuestra. Es un Guillo postfigurativo, uh-huh, metafigurativo, un Guillo simbólico, mítico, abstracto, geométrico, constructivista. Sin embargo, cuando uno ve sus cañaverales, sus trenes, sus batalles, no, pero también su flamboyán, no, sí, podemos decir que no, sus naturalezas. Usted está ante un hombre que parece diferente. Por ejemplo, ¿quién podría decir que eso es un cuadro de Guillo Pérez? Ese tipo, la de la exposición del Dominico Americano. Claro. Porque claro, allí la temática impuso también otro escenario, sí, que no era el de él. Claro. Otro espacio que no era el de él, pero además el colorido no podía ser tan alegre, uh-huh, no podía ser tan caliente en sus colores. Fue un colorido que indudablemente él tuvo que elegirlo y muy detalladamente, porque podría él hasta, diríamos, desnaturalizar aquel evento horrible, ¿no? Que no es lo mismo que en este el espectador percibe inmediatamente que estamos ante una pieza de él. Porque ya esos son colores muy conocidos. Son los contextos aplicados, que él estaba... Y los contextos, como dice Amelia. Sí. O sea, que hay también lo que se llama una narrativa con varios cauces. Sí. Sí, a propósito de lo que dice Don Alice, hay una tendencia a reducir al artista, a congelarlo en una imagen o a reducirlo a un tema, a un cuadro. Guillo Pérez es mucho más que a un ismo. Guillo Pérez, como Cándido Vidó, es mucho más que las palomas, y Guillo Pérez es mucho más que los gallos. Claro, ¿no? Claro. Es bueno. A eso es lo que me refiero, para que no se vaya a simplificar el arte. Por supuesto, sí. Pero hay un imaginario en la gente, ¿no? Hay una imagen también. Sí. Y ahí está la tarea de nosotros, profesora. Claro, ¿no? Claro. Enseñar que el pintor no es solamente lo que más se ha vendido de él, o su obra más conocida. Claro. No, es algo más, hay otras facetas, y hay una evolución, hay una trayectoria. Sí, a propósito de facetas, el maestro fue actor también. Sí, trabajó, claro, sí, en teatro. En la actuación, La niña y el viento, una obra infantil. Claro. Sí. Él fue, después de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y de graduarse allá, yo pensé que nació en Moca. Sí, Mocano. San Vito. Él fue profesor y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, claro, durante muchos años, hasta el 1979. Sí. Odalis, uno de los alumnos de Guillo Pérez, ha sido uno de nuestros invitados frecuentes en el programa, Marcos Guerra. Claro. Estudió con Guillo Pérez. No, mucho. La mayoría de los artistas jóvenes
realmente ha pasado por la mano de, ya sea como amigo, sí, como maestro, como instructor. Acuérdate que Quillo Pérez tenía escuela hasta en su misma casa, que no sé cómo le daba el tiempo para dedicarse a su obra. Y su casa siempre fue un taller. Siempre sí. fue un taller. Uh-huh. Y su alumnado fue un alumnado permanente. Uh-huh. Y allí, de allí nacieron muchos artistas que realmente luego cobraron un valor. Cobraron un valor a nivel nacional. Muchos, incluso en Nueva York, hicieron vida y han hecho vida porque todavía se mantienen. O sea, que la influencia de un artista no se debe solamente a lo que él pinta. Guillo tuvo la ventaja, lo mismo que Domingo Liz, Susie de Pellerano, de ser Marianela Jiménez y otros más, de ser artistas y maestros. Pero repito, no maestro por la calidad de su arte, sino también por sus enseñanzas. Todas las enseñanzas. Fue una enseñanza, una pedagogía militante. La profesora señalaba de manera reiterada esa pincelada fuerte, enérgica, vigorosa, y esta pasta densa o sustanciosa en la pincelada en la obra, en los cuadros de Guillo Pérez. Pero hay una relación entre esa pincelada fuerte y esa pasta enérgica o sustanciosa con la personalidad del artista, que era muy vigorosa. Sí. De algún modo hay algo de eso. Una personalidad entusiasta también. Claro. Siguió pintando hasta el final, ¿no? Se dedicó, bueno, dejó de dar clases en el 79, creo, creo que fue en el año 79, para dedicarse completamente a la pintura. Pero no dejó de enseñar. No dejó de enseñar. Es decir, dejó de dar clases. Dejó de dar clases. Nominalmente. Pero no dejó de enseñar, que es distinto. Dejó de enseñar, exacto. Sí. Dejó de la docencia como tal, en aula, sí. A propósito de eso que usted decía, maestro Fidel, en el 1981... él inaugura la Fuerza de mi Tierra, uh-huh. En relación a eso que usted decía, de la fortaleza que tenía él en los empastes, en esas pinceladas yuxtapuestas de tonos puros, uh-huh. que nos recuerdan hasta a veces un poco a los impresionistas. Claro, sí. Y nosotros vemos que realmente él sigue evolucionando siempre, pero dentro de su mismo, vamos a decir, estilo, ¿verdad?, de pintar al óleo. O sea, él nunca se rebaja hacia otros materiales como la acrílica, porque él decide que realmente parte de su identidad, de su personalidad como artista, está dentro de esa técnica, podríamos decir. Sí. Lo cual quiere decir que es una elección también. Claro. Y que forma parte de su misma visión sobre la técnica, los materiales y el arte mismo. Porque, ¿qué percibe el artista cuando elige? Sea un lenguaje, un material, un determinado tipo de aplique. ¿Qué es lo que elige cuando elige también un universo? Fíjese. O sea, en el universo de Guillo vimos los llamados cauces. Y cauces críticos muchas veces. A ver, hablando precisamente con él, que era un hombre que es bueno resaltarlo. Los amigos televidentes deben conocer esa faceta. Era un hombre versátil, dialógico. Usted lo veía y parece que esta idea de un individuo hermético lo convertía como un apóstol, un profeta, como dije anteriormente. Y no era dialógico, hablaba, le gustaba charlar a Guillo. Daba la impresión, pero le gustaba charlar. Sí. Y entonces ahí él transmitía, porque también él hablaba de su arte y de lo que debía ser el arte. No todos los artistas les gusta hablar del arte. Hablan regularmente de su arte. Pero este hablaba de los demás, con todo, y que mucha gente se decía que Guillo solamente hablaba de lo que él tenía como proyecto. Sin embargo, yo lo escuchaba hablando de proyectos incluso de artistas internacionales, latinoamericanos y demás. O sea, eso, por ejemplo, una de las versiones de FIART, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Aquella vez cuando vino el maestro Cruz Díez, que él estaba, se ponía allí. Sí. Y estaba tan alegre como cualquier otro alegre de lo que estaba allí. Pensaba que su arte cobraba más valor, también entrando en contacto con otro arte. Sí, en otras dimensiones. Claro, estamos hablando de que allí
el arte de Cruz 10 y el de él totalmente diferente. Sin embargo, fíjense cómo en el arte de él había una cierta instrucción, un tipo de conocimiento de la historia latinoamericana y caribeña, ¿no? Incluso todos estos íconos, algunos que hemos visto, parecen tomados como de Carpentier, del siglo de las luces, ¿no? O de otra, que le digo yo, una novela. Parecía que el over de Marrero Aristi también estaba presente. A propósito de los Ocañas y Bueyes. Ocañas y Bueyes de Moscoso Puello. Sí, claro, la literatura clásica. Había incluso algo literario en su obra, de lo cual vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, in memoriam, Guillo Pérez. Fidel, tú decías como que a propósito de las facetas de Guillo Pérez estaban muy determinadas por su personalidad o por su biografía, pero que además también había algo, digo, y yo también lo dije, de literario, algo que parece contradictorio para hoy. Que un pintor tenga algo de literario en su obra. Esa relación arte-visual-literatura, pintor-escritor-visual, es importante también destacarla en algunos casos a propósito de Guillo Pérez. No porque ella, él haya hecho obra literaria, como la pudo haber hecho Alberto Ulloa, no Fernando Ureña Rip y otros, sino que allí parece que su obra llamaba no a la reproductibilidad, sino a la relectura o representación visual y literaria. ¿Qué tú crees a propósito de ese tipo de conjunción un tanto a veces contradictoria? Sí, hay cuadros de Guillo Pérez que a mí me parecen sacados de alguna página de Over, de Marrero Aristi, de Cañas y Bueyes, de Moscoso Puello. Esa presencia de los paisajes rurales, esa ruralística. De algún modo. Pero que es lo rural que fue una parte importante, que fue nuestra vida y es parte de la vida criolla. Claro, es parte de la tradición. Y lo sigue siendo. Y tú señalabas lo de lo universal, la universalidad de la obra de un artista. En este caso, la universalidad de la obra de Guillo Pérez. Toda la universalidad parte de una localidad, claro, de lo local. Claro. Porque lo universal en abstracto no existe. De ¿no? un espacio de origen. Exacto. Es la revelación de lo local, pero la revelación de lo local de manera tal que pueda ser vista por los demás, por todo el mundo y pueda ser admirada, de algún modo valorada, lo que lo convierte en universal. Sí. Entonces, la naturaleza y los criollos que él trata, no solamente los gallos, va más allá de los gallos, lo convierten en universal, pero también el tratamiento, también eso que él llamaba el constructivismo antillano, sobre el cual debemos volver, porque revela una poética, él define un estilo, ¿no? Claro. Dice, no, mi estilo es, yo podríamos llamarlo así, o yo podría llamarlo así. Claro. Entonces, hay eso de lo local y lo universal, es lo universal se construye a partir de qué, de la figuración expresiva de lo local. Claro, de un tipo de sensibilidad. De sensibilidad, sí. Hablando de lo multifacético que era el maestro, en el segundo concurso del Centro de León Jiménez, él gana el primer lugar con una pintura al óleo, que es un homenaje al Greco. Ahí vemos su característica universal. Universal. No, y no solamente eso, que no es el Greco, pero también él toma como modelo clásicos. Por eso universales. Le digo, sí. O sea, ahorita veíamos nosotros un homenaje también a un músico internacional. Entonces nosotros vemos esas múltiples facetas de un artista que se expresa a través de la identidad, de los bienes culturales de su nación, pero también de los activos culturales de otras naciones. Claro. Lo cual denota en él un gran sentido de la multiculturalidad, Odalis. Claro, y del diálogo
claro, visual, intervisual, claro, de un diálogo que realmente está presente en nuestra memoria como cuerpo plástico también. Porque es que un símbolo, el uso de elementos míticos, un relato, no es solamente y literalmente eso, es más que. O sea, es una construcción de los sentidos, de la sensibilidad, de la mirada, sí, artística. Y por eso, su poética de la mirada se ha mantenido ligada a la tradición y a la modernidad. En un momento determinado, él exalta los símbolos patrios. En el año 2001, realiza una exposición para la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y los elementos emblemáticos de nuestra dominicanidad se exaltan en esa exposición, Odalis. Sí. Nuestra bandera, nuestro escudo, o sea, todo lo que nos representa como dominicanos. Sí, ciertamente Guillo fue un artista expansivo y además un artista que yo diría que abrazó los grandes contenidos, las grandes expresiones y los grandes momentos del arte universal. Pero hay una cosa, es el hombre también que toma partido. Yo recuerdo cuando aquella campaña del año 96, ¿verdad? De Peña Gómez y Balaguer, ¿no? Y Leonel Fernández, la campaña por la presidencia, aquella primera, con primera vuelta y segunda vuelta, en cuando muchos artistas plásticos, en concreto, hablamos de ellos, se definieron por uno u otro bando. Estaban Vidó, Guillo Pérez y otros, que tomaron posición. Sí, no, claro. Quiero decir, una postura política abierta, algo que no habían hecho antes, se sumaron a uno de los candidatos. Sí. Sí. Y eso, además, es parte también de la personalidad pública, ¿no? Y conforma todo un camino, una travesía, no nada más se hace de un tipo, no, sino de varios tipos. Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría destacar. Esa estructura, que yo digo que es mítico, legendaria, llamada paisaje, de cualquier tipo, es pregnante y preponderante en la obra de Guillo Pérez. Sí. Hay algo que, aunque no lo... Porque yo me opongo al reduccionismo de una obra y de un artista. Yo no puedo creer que una obra esté enclaustrada solamente en dos términos. Siempre hay más. Sí. Que es lo que la hace universal. Uh-huh. Desde que la obra se hace universal, eso implica que hay un tratamiento dinámico de sus estructuras, de sus fuerzas artísticas y de su estética o sus estéticas. Cierto. El artista siempre va a tener lo que se llama un oficio ligado a la visión creadora. No, sin duda, sin duda está ahí. Y esa posición al reduccionismo tuya está bien porque hay una tendencia al encasillamiento, ¿no? Y repito, hay que volver a visitar las galerías, hay que volver a ver las grandes obras, los cuadros, visitar el Museo de Arte Moderno. A propósito, este programa debe ser dirigido también a los jóvenes estudiantes, a los estudiantes universitarios de las facultades de artes, de humanidades. Está dirigido. El maestro muere la maestra Susy de Pellerano, la maga, pero están sus obras y nosotros debemos cultivar, esa es nuestra tarea, el aprecio del arte, del arte dominicano. Y no hay otro modo que asistir, a ver, presenciar, estar presentes, crear esa cultura, ¿no? De ver arte, de asistir a la galería, de apreciar, de conocer, porque eso es parte de lo que llamamos la memoria, la preservación de la memoria y de la identidad cultural. Sí, Fidel, creo es que... Es todo, ¿no? Creo que, aparte de todo eso que estamos viendo en la pantalla, todas esas magníficas obras, hay que insistir también en el llamado coleccionismo de la obra de Guillo Pérez, que es otra faceta histórica muy importante. ¿Cuántos coleccionistas y cuáles coleccionistas tienen su obra? Creo que en la República Dominicana, la mayoría... El coleccionismo representativo tiene siempre una obra de Guillo Pérez. Por no decir varias, pero siempre la tiene. Eso indica lo que se llama el valor estético de una obra, pero también su posicionamiento en el mercado de arte. Su presencia. Su presencia. Y la presencia del artista. Que no podemos olvidar, porque su presencia es también muy marcada. Sí. Marcada por diferentes razones, pero muy marcada. Porque además, esta obra que tiene un valor que no es solamente un valor intencional, sino un valor comercial, un valor educativo, un valor antropológico, ¿no? Todo lo que se llama una visión de conjunto también permite entender lo que es hoy la República Dominicana.
desde el punto de vista de la contemporaneidad, que fue algo que aquí yo siempre le gustaba tener como primer punto de programa, lo contemporáneo. Porque como hablamos en nuestra versión anterior del programa, cuando se habla de contemporáneo, se está hablando de un término amplio, porque hasta los antiguos fueron contemporáneos. Odalis, yo quisiera señalar esta relación entre calidad y popularidad en la obra de Guillo Pérez. Tal vez el artista plástico dominicano más popular y más famoso. Eso habría que ver, pero uno de los tres más famosos, sin duda. Sí. Porque tú le hablas a cualquier adolescente, casi, universitario o de bachillerato, o a cualquier señora de la casa, mencióname un pintor dominicano. Guillo. Y te dice Cándido Vidó, Guillo Pérez. Porque aprendieron a pintar con los niños, lo ponían a pintar con Guillo en las escuelas. Es tremendamente popular, fuera de la comunidad artística. Claro. Y de los intelectuales, de los que apreciamos, de la gente que aprecia el arte. El público lego también le conocía. Sí. Y eso es un fenómeno, de algún modo. Claro. Pero hay una relación entre la obra, la calidad de la obra y la popularidad también. Sí, porque lo de la popularidad tiene que ver también con el carisma, sí. Fidel. Es decir, Guillo Pérez era un hombre carismático, indudablemente. Yo quisiera que detuvieran esa imagen que está en la pantalla para expresar algo que quizás muchos amables televidentes no conocen, de una faceta importante de la vida de Guillo Pérez. Cuando el dictador Trujillo patrocina la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, Guillo es uno de los que está mano a mano con pintores internacionales, haciendo de, vamos a decir, de ayudante de muchos de ellos, como el caso de Bella Zanetti. Y por eso nosotros vemos que en muchas de esas obras aparece Guillo Pérez, pero no como, digamos, autor, sino más bien como asistente. Auxiliar. Pero ya desde sus orígenes él está interviniendo realmente en grandes obras de la plástica dominicana. Entonces nosotros queremos en este momento rendir un homenaje a un maestro de maestros y al maestro de la plástica dominicana, como expresó María Elena Dittrain cuando reunió 55 de sus mejores obras en el Museo del Arte Moderno. Este programa está comprometido con la memoria, con nuestra memoria cultural, con lo que somos. Nuestra memoria histórica a través de la plástica dominicana. Y de ahí el homenaje al maestro Guillo Pérez y los homenajes a los otros creadores del arte, de la cultura dominicana, que nos han dejado, pero han dejado una obra y una producción que está ahí. Sí. Hay algo que también no quiero que se me escape y es en lo relativo al cuadro cultura, una noción que hemos teorizado de una manera puntual, porque hay cuadros que revelan estilos culturales, mentalidades culturales, mentalidades visionarias. Ese cuadro cultura que pintó Guillo Pérez fue, y es importante, la medida en que él aglutina, se convierte en un espacio recesivo, ¿no? Adquiere valores que luego transmite. Ese cuadro cultural, así como lo hemos teorizado, es realmente un opus magnum, o sea, una gran obra. O sea, un espacio de valor que realiza él mismo lo que se llama su visión, y yo diría que su obertura, una obertura que va a dar lugar a qué, ¿no? A un fruto que no es extraño, sino que es originario. O sea que, de una u otra manera, podemos decir que la obra de Guillo Pérez es una obra que se internacionaliza desde que nace. Eso no por poner un asunto de una oposición, nacionalismo, ¿no? Mundialización o nacionalismo, no, nacionalismo y cultura, que en este caso es lo que conjuga la obra de Guillo Pérez. No como nacionalista realmente, sino como un hombre que asimila los valores nacionales a la empresa de la plástica dominicana. Hay que decirle otra vez al público que Guillo Pérez se dedicó con entusiasmo en los últimos años a pintar y que siguió pintando. Sí, y hasta realmente el final. Muchas entidades como el Banco Popular ejercieron un gran mecenazgo
en relación a Don Guillo y a Cándido Vidó, y plasmaron realmente su obra en volúmenes que hoy nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar. Y nosotros podemos decir hoy en día que Cándido Vidó, Elsa Núñez, Guillo Pérez, los que están todavía vivos, ¿verdad? Y que podemos disfrutar su obra, pero también los que ya han partido, como Don Guillo, como Don Cándido, han sido, vamos a decir, exaltados en un momento ponderado cuando estaban vivos, porque es que no podemos nada más exaltar a nuestros grandes muertos. Uh-huh. No, hay que tomar en cuenta los ministros de cultura, o sea, todos esos ministerios, sí, que hay que exaltar a los vivos, que luego serán nuestros grandes muertos. Uh-huh. Y podemos decir que Giorgi Morel, Guillo Pérez, son esos grandes autores costumbristas, aunque no toda su vida, como el caso de Guillo, no fue costumbrista toda su vida. Pero qué bueno es ver un gallo de Guillo Pérez, o una carreta, ¿verdad? O unas hojas de plátano, exaltando nuestros bienes culturales tangibles, intangibles, nuestro patrimonio histórico. Por ejemplo, cuando él se dedica a plasmar todos los monumentos de la zona colonial, que son parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestros bienes culturales tangibles. O sea, qué bueno es ver la patria a través del lienzo, a través del color, Odalis. Claro, a través de eso que se llaman los valores propios, claro, composicionales de una obra de arte. Claro. Pero también qué bueno es poder leer todas esas cosas que hemos estado leyendo en su programa y que todavía nos faltan muchas. Nos faltan muchas, y es por eso que en alguna ocasión vamos a tener su presencia aquí, invitar a críticos de arte para que vengan a hablar de lo que fue y lo que sigue siendo Guillo Pérez. Amables televidentes, así hemos concluido una versión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.